Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web Repara tú mismo. En el presente vídeo voy a detallaros los diferentes componentes que forman el medidor ESR, o sea, medidor de resistencia serie, que tenéis el esquema en la página web Repara tú mismo. Fue un diseño del colaborador de la página, Manolo Romero, y que yo monté y realicé la placa. Él ha realizado su placa y yo realicé otra. Pues nada, voy a pasar a detallaros componente por componente de qué se compone dicho medidor y que veáis los diferentes componentes que forman el mismo. Muchos de ellos, como veis aquí en el desplegable que tengo montado encima de la mesa, son componentes procedentes de reciclaje de otros aparatos. Por lo tanto, voy a mostraros, por ejemplo, diferentes condensadores que podemos utilizar, ya que no solamente los condensadores a usar son los de poliéster plano, podemos usar los de tipo lenteja, los antiguos condensadores de códigos de barra que existían, y bueno, otros modelos de condensadores de poliéster, etcétera. Lo mismo que las resistencias, también podemos utilizar las resistencias de medio vatio, como serían estas, resistencias de 2 vatios, resistencias de 1 vatio, resistencias de 3 vatios, etcétera. Siempre que nos quepa en la placa, se pueden utilizar. Yo por eso no es que vaya a usar las mismas, pero bueno, que sepáis que siempre tenemos otras opciones que podemos usar. Como placa del circuito, lo que he hecho ha sido imprimir la placa de circuito impreso en papel adhesivo y vamos a utilizar el método que ya os mostré en un vídeo anterior, que es el de utilizar plástico reciclado, procedente de una botella. He pegado la placa de circuito impreso, he recortado el plástico y procederé a taladrar la misma y pinchar los componentes en la citada placa, uniendo los mismos con cablecillos. Podemos hacer una placa de circuito impreso propiamente, una PCB, siendo una placa fotosensibilizada, etcétera, o sea, el procedimiento habitual de fabricación de las placas. Pero para utilizar la placa de papel, realizaremos las pistas con cablecillo rígido. Yo lo que voy a utilizar es el típico, por ejemplo, que utiliza Telefónica. Son cables rígidos y se adaptan muy bien a la necesidad que tenemos de realizar las pistas de cobre. Como base para el montaje voy a utilizar una caja de madera, ya que las cajas de montaje para componente electrónico, las cajas de montaje electrónico son excesivamente caras. En los bazares chinos, por ejemplo, tenemos cajitas de madera. Esta me costó 2,15 € y se adapta perfectamente al tamaño. Es más, es un pelín grande, por lo tanto puedo montar con total facilidad y holgura todos los componentes en la citada caja. Ya digo que va a quedar un poquito grande, pero bueno, van a quedar muy holgados y con la idea en un futuro de poder colocar un alimentador, un transformador, y poder alimentar directamente a 220 el montaje, no solamente utilizando pilas de 9 voltios. Y como medidor, o sea, como microamperímetro, igual que he utilizado la caja, voy a utilizar un polímetro de los que podemos encontrar en los bazares chinos, 4,50 €. Al mismo le voy a desmantelar todos los componentes que lleva en la placa electrónica y vamos a utilizar solamente la parte superior de dicho polímetro y el microamperímetro de aguja que lleva. Pues nada, vamos a ir un poquito viendo en detalle los diferentes componentes que tenemos en el esquema. El esquema, como he dicho, lo podéis encontrar en la página web, por lo tanto no voy a volverlo a poner. Los componentes que vamos a necesitar son un clip para batería de 9 voltios, o sea, para poder conectar una pila de 9 voltios. Un diodo 1N4002. Nos vale el 4002, 4004, 4007, todos los de la serie 1N4000. Una resistencia de 10K. Por lo tanto, marrón, negro, naranja. Y la tolerancia que solo. Marrón sería un 1. Negro un 0 y el naranja 3 ceros, o sea 10K ohmios, 10.000 ohmios. Otra resistencia de 10K, pero esta de 1 vatio, un poquito mayor. Otra resistencia de 10K, una resistencia de 1K,
sea, marrón, negro y rojo, dos ceros, por lo tanto, 1000 ohmios. Otra resistencia de 1000 de 1K. Esta, de otro formato, como veis. Todo es material sacado de desguace, de otros aparatos, de otras placas, etcétera. Por lo tanto, el coste se puede reducir bastante si reutilizamos componentes. Y luego los condensadores, lo que os comentaba. Por ejemplo, tenemos los condensadores cerámicos. El de 22 nanofaradios. De poliéster plano. También de 22 nanos. Y luego tenemos estos que son muy antiguos, que llevan en la caja de material reciclado muchísimos años, como 20 años, y son de 22K, serán usados antiguamente por televisores, pero si medimos los mismos y miden bien, se pueden utilizar para el montaje. Usaríamos las puntas de prueba, que las mismas las podemos obtener del polímetro. Tenemos la resistencia de 6,8 ohmios, que sería azul, gris, oro, oro. Tenemos los condensadores de 100 nanofaradios, que lo mismo podemos utilizar de poliéster, otro modelo de poliéster, otro tipo de fabricación que existía hace años, o los de lenteja, que también pueden valer. Ya digo que el tema de los condensadores no es un tema excesivamente crítico. Me habéis comentado alguna vez que de qué voltaje tienen que ser los condensadores. Ahora me lo recuerdo. Por ejemplo, estos que estoy utilizando son MKT y son de 250 voltios. Hay que tener en cuenta que vamos a alimentar nuestro circuito con 9 voltios. Por lo tanto, el voltaje que te dije pedir de los condensadores puede ser cualquiera. O sea, los condensadores que tengan en la tienda de menor tamaño. Por ejemplo, los de lenteja, no está si está indicado, serían de 16 voltios. Y este también pasa a ser de 250 voltios. Pero lo dicho, no tiene que ser crítico el tema del voltaje, cualquiera que encontréis en la tienda os puede servir. Continuamos por R9, que es una resistencia de 2K2, o sea, rojo 2, otro rojo 2. Y dos ceros, 2200 ohmios, 2K2. Y la resistencia que os he comentado antes, unas que compraba antiguamente, que eran de 2 vatios. Veis, esta por ejemplo es de 10K. Otra resistencia de 10K, también sacada del desguace de un televisor. Esta es de 3 vatios. Claro que en la placa que hemos hablado antes no nos van a caber. Pero bueno, si no tuviéramos otra cosa y tuviéramos que meterlas en la placa, pues no las meteríamos en formato horizontal, ya que no cabería, las pondríamos por ejemplo en vertical. O sea, más que nada es para que os deis cuenta de que material que podamos tener de desguace en casa de otras placas, lo podemos reutilizar. Se me ha pasado comentar antes el circuito integrado, el TL082, es un circuito integrado operacional. Y a la hora de colocar las patillas tenéis que fijaros que la patilla número 1 está marcada por un punto, o sea, una serigrafía en el encapsulado del aparato. Si no tuviese ese punto, indica por dónde empieza la patilla número 1, que es por la izquierda, por otra muesca que suele llevar el encapsulado. Como veis, son las formas que tienen de identificar los circuitos integrados. Continuamos y en esta parte tenemos el zócalo para el circuito integrado. El zócalo no es nada más que una base que soldaremos directamente a la placa y posteriormente engancharemos, insertaremos el circuito integrado. Claro que podríamos evitarnos el utilizar el zócalo, pero el zócalo es un elemento de protección para el circuito integrado, para evitar que recalentemos el mismo, que lo dañemos. Usando zócalo nos va a costar unos céntimos más y podemos evitar el romper por sobrecalentamiento el circuito integrado. Si no encontráis zócalos de 8 patillas, como sería este, podéis utilizar, si tenéis de reciclaje o encontráis en la tienda, zócalos de 14 patillas y recortáis el mismo. Yo alguna vez cuando he tenido el de 8, pues he usado uno mayor y lo he recortado. O también tenéis las tiras de pines soldables y lo mismo, en lugar de utilizar el zócalo, pues usaríamos los pines y soldaríamos una tira de 4. Todas son opciones que muchas veces tenemos
en el campo de la electrónica. No solamente tenemos que rendirnos a utilizar un tipo de material, podemos utilizar otros. Para el potenciómetro ajustable, aquí os muestro dos modelos. Yo para el primer SR utilicé un potenciómetro miniatura de 1 mega. El miniatura, el problema que tiene es que para ajustarlo es bastante crítico, es muy sensible. O sea, a poco que nos pasemos, vamos a variar mucho la resistencia. Por lo tanto, para este segundo os aconsejo utilizar un potenciómetro un poco mayor o incluso el típico potenciómetro metálico de aparatos de mayor tamaño. No he subido ahora ninguno, por lo tanto no os puedo mostrar ninguno, pero bueno, en el siguiente vídeo, cuando ya pasemos a montarlo, veréis que en lugar de estos voy a utilizar un potenciómetro todavía mayor y que creo que puede ser bastante más cómodo. Seguimos por los condensadores de 100 nanos. Aquí, igual que antes, podemos ver tres modelos diferentes, también procedentes de reciclajes de otros aparatos. Y nada, lo único que hay que recordar es que antes de utilizar componentes reciclados, lo suyo es comprobarlo, es medirlos, para asegurarnos de que realmente están funcionando. Luego, para el diodo 1N4148, podemos usar el 4148 habitual, con los códigos de barra como las resistencias, o un 1N4007, por ejemplo, 4002, 4003, cualquiera de los 1N serie 4000. Tenemos otro diodo 1N4148, y ya por último tenemos los condensadores, vuelta a ser un condensador de 100 nanos, y lo mismo, tengo aquí uno nuevo y uno reciclado de hace un montón de años. Y ya el último componente que quedaría sería el microamperímetro, que lo he dicho, utilizaremos el procedente de un medidor. Ya que estamos, vamos a echar una pequeña medida a, por ejemplo, alguno de los condensadores. Si tenemos un capacímetro, tanto sea un capacímetro puro, que solamente mida condensadores, como tengamos algún polímetro que mida condensadores, voy a mostrar, por ejemplo, dos modelos diferentes. Tenemos, ¿dónde estás? Que no te veo. Micro, aquí. Tenemos la medida de condensadores desde 2 nanos hasta 200 micros y los pincharíamos aquí en el lateral. Ya digo que si no tenemos capacímetro, algunos polímetros sí que miden condensadores. Vamos a comprobar, por ejemplo, el condensador de 22 nanofaradios. Usaremos la escala, por ejemplo, de 200, ya que la escala de 20 nanos sería demasiado justa. El condensador mediría por encima. Y comprobamos el mismo. Mide 25,8. No es excesivamente crítico. Si está midiendo más, es buena señal. Y inicialmente este condensador nos serviría. Siendo un condensador reciclado, nos valdría. Vamos a medir otro de 22. Más que nada porque siempre es importante darles una medida cuando tenemos componentes reciclados, porque a veces pueden estar en mal estado. Este de 22 también estaría bien, por lo tanto también lo podríamos utilizar. Y para no alargar mucho más, vamos a mirar uno de 100 nanos. Subimos de escala. Bueno, seguimos en la misma, la de 200 nanos, no hay que subir nada. Y medimos, mide 102,1, por lo tanto este condensador también estaría bien. Ya que estamos, mediremos este, que le tuve que soldar en un lateral, la patilla que se soltó, y este está mal, por ejemplo. Es un condensador de 100 nanos y nos está midiendo 22,8. ¿Veis cómo, por ejemplo, no todos los condensadores nos sirven cuando los reciclemos? Es muy importante comprobar los mismos. Por ejemplo, este está midiendo 22,8 cuando tocaría medir 100. Este está en mal estado. Y, por ejemplo, vamos a medir las resistencias y veremos un ejemplo de qué medida nos tiene que dar. Para las resistencias ya miraré de hacer algún tipo de vídeo, ya que sobre las mismas se puede hablar muchísimo. Podemos estar hablando durante horas en vídeos. Vamos a medir, por ejemplo, una resistencia de 10K, 10.000 ohmios. Ponemos la escala de 20K,
la de 20.000 ohmios a fondo de escala. Recordad que siempre tenemos que poner la escala ligeramente superior y procedemos a medir. Una resistencia de 10K está midiendo 9,95. Inicialmente la resistencia está ok. Vamos a medir otra, por ejemplo, otra de 10K, igual 9,84, está bien. Vamos a medir, por ejemplo, un diodo, vamos a comprobarlo en polarización directa. Mide bien, y en polarización inversa no mide nada. Correcto. Y, por ejemplo, a ver, una resistencia, la de 2K2. Ponemos la escala de 20K y vamos a medir la de 2K2, por ejemplo. 2,0, 2,1. Estaría bien. Un último componente que me he dejado y que no he comentado y que en este primer esquema no aparece, fue un añadido que le tuve que hacer una vez que diseñé el aparato, es el LED de indicador de encendido. Usaremos una resistencia de, tengo por aquí apuntado, 680 ohmios. En caso de que no tengamos, podemos utilizar una ligeramente mayor, por ejemplo esta es de 1K, de 1000 ohmios, y utilizaremos un diodo LED del color que os guste más, yo los he utilizado en verde, para indicar el encendido del aparato. Pues nada, este es el pequeño detalle de lo que vamos a montar. En los próximos vídeos que voy a realizar, os voy a ir detallando paso por paso el montaje del aparato. Y nada, espero que no os queden más dudas y lo podéis montar. Tened en cuenta que es un aparato de uso por parte de aficionados, que no es complicado de montar y es muy sencillo. Por lo tanto, tampoco no podemos pedirle que sea como un aparato de uso comercial y un funcionamiento 100% y una efectividad del 100%. Pensad que la cuestión de este montaje es realmente de que aprendáis un poquito de electrónica, que os sea de utilidad y al mismo tiempo que tengáis un aparato que os pueda ser útil para realizar medidas de condensadores, medida de resistencia serie. Es un valor que es útil para saber si un condensador está en buen estado o no está en buen estado. Un saludo y espero que sigáis visitando la página web y los vídeos Repara Tú Mismo. Y nada, que sigáis viendo los próximos vídeos que voy a realizar sobre el tema del SR y cómo montarlo paso a paso.